doctor says, let's wait and see. Let's wait and see. Or, fingers crossed. Fingers crossed. It means they aren't going to give me any more chemotherapy. And you've got the faith that I could bring paradise. Forgive and forget. Si te he visto, carajote, venga, sal de ahí, ¿dónde vas a estar? A mí no me pongo los cuernos, ¿te entiendes? A mí no me pongo los cuernos porque no respondo. Me oye, no respondo. No sé lo que te hago. You've gotten closer to the sun. I've done things in small doses, so don't think that I'm pushing you away. When you're the one that I've kept closest, ay, ay, ay. Empezamos ahí con... Sal del armario de una puñetera vez. Coño, el día que te confiese me gano una pasta en apuesta. Verá cuando se entere papá. Cuando se entere papá, si papá se enterara. Ay, mira, 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 mira cómo me estás sonriendo. Sé que son todas iguales, coño, qué puta. Adiós. Buenos días, Antonio. ¿Y no me vas a presentar a esta Venus que amenaza con robarme el corazón? Hombre, claro. Mira, te presento al gilipollas de mi hermano. Bueno, tú me puedes llamar Rafael, ¿eh? Ya, encantada, Rafael. Rafa, Rafa. Vale, vale, vale. Por aquí, yo atiendo. Toma. Tu dinero. Este no es mi dinero. Es el dinero de toda esta gente. Bueno, pues yo no lo quiero, ¿vale? No lo quiero. Yo hago el trabajo sucio. Pero es que alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Y por lo visto me ha tocado a mí. Así que tendré que ir a la playa, recoger a Said, meterlo en una caja y traerlo de vuelta. No. No, Said, no. Said llegará. Said llegará. No. Said llegará. Sí llegará, sí llegará, sí llegará. Sí llegará. Se va a quedar muchos años en la India, ¿verdad? Pues aún no lo sabemos, pero puede ser que sí. Esos países son muy severos con las leyes y quiere que todo el mundo sepa que allí no se podría traficar con drogas. ¿Y no podemos ir nosotros a verla? Pues no, ya te lo he dicho. Por ahora es imposible. Un momento. ¿Qué hemos estado hablando antes? Llevamos ya llorando que ni se sabe. Cuando no lloras tú, lloro yo. Cuando no, lloramos los dos. Y esto no puede seguir así toda la vida. Es que nada. Tu madre ha hecho una cosa que está muy mal hecha y además ha tenido la mala suerte de que la pillen lejos de aquí. Nosotros tenemos que seguir siendo fuertes, seguir viviendo y mantener el ánimo. No sé para qué. Pues para... Para que cuando nos necesite de verdad nos coja fuertes. Si todo el mundo tira la toalla, menudo disgusto le vamos a dar, ¿no? No, necesita fuerte, Bernardo. Y ahora mismo no podemos hacer nada. Pero no necesito fuerte.
He oído cómo te acercabas. Me daba miedo volverme. Te dije que no te denunciaría. He venido por Guille. Pregunta por ti. ¿Qué ha pasado? Algo pasa para que hayas vuelto. Enterramos a Leo hace más de un mes. ¿Quién me lo iba a decir? Años sin hablaros y desaparecéis al mismo tiempo. Era Leo el que no quería saber nada de mí. Ni tú de él, no me vengas con esas. ¿Qué te importaba a ti, mi padre? ¿Y cuánto le importabas tú a él? No, que no me toques, coño. Oye, que es sordo, te quieren leer los labios, ¿eh? Todavía no sabe que solamente vas a decir gilipolleces. ¿Qué? Que es sordo, que si tú también eres duro de oído. Oye, perdona, que no lo sabía. No, que necesito leer los labios. Normal, claro que no lo sabías. ¿Qué quiere? ¿Que lleve un cartel en la cara poniendo soy el sordo del bar? ¿Llevas tú uno poniendo soy el gilipollas del puto bar? A ver, caballero, que yo a usted no le falta, ¿eh? No, me ha faltado a mí. ¿Quieres faltar? Fáltame ahora. Fáltame. Venga, fáltame. ¿Qué? Ven. ¿Pasa nada? Quiero una tónica. Yo nada. No vaya a ser que escupa adentro. Mi padre está muy ocupado y no tiene tiempo de atenderte. ¿Tu padre sabe que el marido de Angustia está entre la vida y la muerte? No digas sandeces. Te estoy haciendo una pregunta, Luis. ¿Cómo no vas a saberlo si es el gobernador civil? Por eso. Tu tía y yo esperamos que nos eche una mano. Tu yerno no lo merece. Eso tendrías que decidirlo un juez en un pelotón de fusilamiento. De cualquier manera, mis nietos no pueden quedarse huérfanos. Vaya, a la vez, viruela. ¿No te parece un poco tarde para ir preocupándose de la familia? Para salvar de la muerte y de la destrucción a una familia nunca es tarde, Luis. Te estoy hablando de los hijos de tu prima Angustia. Te estoy hablando de tu sangre. Te estoy hablando de una familia que si Dios no lo remedia... Ya está bien de familia. Si queréis venganza, matadme a mí. Pero que no paguen otros. Haz el favor de marcharte. Parece mentira. Tan joven y tan lleno de odio. Payaso. El señor tiene que marcharse. Acompañadle hasta la puerta. ¿Cómo es eso de estar casado en segundas nupcias? Bueno, la verdad... No. No me lo diga. Ya lo sé. Bueno, para usted... y malo para mí. No piense que soy un cínico, por favor. Admiro a las mujeres. Y le prometo que desde niño he intentado ser un leal compañero. Por eso tengo que decirle que yo amo a mi mujer. ¿Tienes calma? Este hijo de puta me ha robado el pedido de ridruajo. Antonio, yo solo he hecho lo que tú me has dicho. Vete para adentro, Alex, por favor. Sí, he sido yo quien pidió que atendiese a Rodrigo. Sí, pues coge el puto pedido, borra el nombre de ese niñato y ponga el mío. Te lo he advertido mil veces, se te ha acabado el tiempo, Salvador. La feria todavía no ha terminado. ¿Vas a vender 200 unidades en 3 horas? Muy claro que no, si tenía las 50 de ridruejo y tú me las has quitado. Alex merece una oportunidad. ¿Así eso que lo dice? Los de arriba. Si tú le pides permiso a los de arriba para follarte a tu mujer. Eso es lo que tú te crees. Si no te han despedido ya es porque yo he peleado por ti. ¿Quieres saber quién lleva 2 meses pagando tus facturas a cuenta de sus comisiones? ¿Quieres saberlo? Eso no es verdad. Y no puedo hacer nada más por ti ya. Hoy es tu último día en la empresa. Te estaba diciendo. Entonces, el supervisor se jubila el mes que viene. Y Aurelio y su socio, digamos que tienen 3 candidatos, uno de los cuales es un servidor. Este no me preocupa porque este, aparte de no tener antigüedad, no sabe por un enchufe. Pero este sí, porque este es un lameculo profesional, que es un don natural que tiene para hacerle la pelota a los jefes. Da asco. ¿También les compra los regalos de San Valentín? Pregúntale a tu madre si me está llamando lameculo. Dile a tu marido que me refiero a que está haciendo méritos. Dile a tu madre que tenga cuidado, no sea que se muerda la lengua y se envenene. Basta. ¿Vale? Quería haber dejado bien claro que no quiero más discusiones entre los dos.
Pero esto le llama a tu discutir, si además ha empezado ella. Gregorio. Ay, ay, ay.